Las de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde Il Barista en la Avenida República y Amazonas, en los bajos del edificio de las cámaras. Día caliente, día pesado, ayer hasta tarde por la noche reportando para ustedes desde la posta en la Presidencia de la República, donde la todavía vicepresidenta María Alejandra Vicuña pues trataba de hilvanar un discurso leído, tardío, vacío, sin mayores explicaciones. El escándalo de Vicuña, esto es muy divertido, la señora se ha acostado el lunes siendo vicepresidente y se ha levantado el martes siendo una paria, la ha llevado a una soledad impresionante. Yo no había visto esto nunca. En la vicepresidencia, donde esperamos desde las 2:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, haciendo guardia para ver qué decía la señora, no se asomó nadie. O sea, cuando Jorge Glass se había convertido en una paria por corrupto, por un corrupto empedernido, por allí desfilaba todo el mundo, el correísmo en pleno. Iba a rendir el pésame, a decir estoy contigo. A Vicuña, pues vamos, nadie, los asesores, y porque les pagan. ¿Qué ha pasado? Vicuña ha sido incapaz de decir esa plata no llegó a mí. Vicuña ha sido incapaz de decir esa cuentita no es mía. Vicuña ha sido incapaz de decir yo no he cogido la plata de mis colaboradores. Sí que ha dicho que es una infamia, que es algo muy bien planificado. Ha más o menos soltado un par de nombres por donde pueden venir las cosas, Sofía Espín y Andrés Páez, como que estos se sentaran a tomar café frecuentemente, cosa que no creo. La señora Vicuña no ha dado pruebas de descargo, se ha tomado 23 horas con 30 minutos, casi 24 horas, para salir con una mamarrachada de 7 minutos, muy sonriente, como que fuera la cosa más divertida del planeta, que por segunda ocasión en 2 años un vicepresidente esté ensuciado por la corrupción. No contento con esto, yo no sé si se va a reír tanto cuando las investigaciones que se han planteado ayer empiecen a funcionar. Por un lado, Ruth Palacios, la fiscal encargada, subrogante, ha abierto una investigación formal en la Fiscalía General del Estado, investigando presumiblemente concusión, que es el delito del que se le acusa a Vicuña, es decir, aprovecharse de su carguito para sacar suelditos, comisiones o dinerito que no le corresponde. En la asamblea, donde las cosas pues se calientan muy rápido y se enfrían también muy rápido, es cierto, se ha calentado al punto de que hay quienes piensan que es necesario llevarla a juicio político porque la señora no va a renunciar. Y por último, la UAFE que yo creo le da la estocada de muerte a la señora Vicuña. Mientras esta estaba hablando de esta boca no es mía, yo no he pecado, la UAFE estaba entregando a la fiscalía un informe reservado con más de $148,000 no declarados en una cuenta no declarada por la señora vicepresidenta de la República cuando era asambleísta. Caliente se ha puesto el día y me he adelantado tanto porque esto es una locura. Vamos a revisar un poco los hechos en caliente. Antes agradezco a nuestros auspiciantes, Il Barista, Hyundai, que nos acompaña en el periodismo independiente desde el principio, y Del Cauchos, para que si haces las cuentas te cambies a Michelin. Eso es diagonal al Nacional en Tumbaco y en la avenida Amazonas y el Inca. Y por supuesto la ATM de Guayaquil. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, no se prevé todavía la hora a la que la señora vicepresidenta vaya a la fiscalía a poner lo que ella dice es una denuncia por las infamias y calumnias y que tendrá que responder judicialmente su ex asesor y hoy denunciante, habló de Ángel Sacbay. La señora vicepresidenta, que ayer se había escondido y que, como lo digo, tardó 24 horas en dar esa mamarrachada de respuesta, pues hoy dice que acudirá a la fiscalía. No tenemos claro a qué hora lo hará. Hace pocos minutos en Radio Sonorama, Luis Felipe Ciscaíno ha anunciado que se puede hablar ya de una suspensión formal del paro de transportistas anunciado para este 29, para mañana 29. Todavía no tengo los detalles de quién ha logrado que se suspenda el paro, quién ha estado al frente de la negociación. Me supongo que tendría que haber sido
el ministro Paul Granda, secretario de la política, no puedo atribuirle la victoria, pero sí que es importante que el gobierno haya logrado disuadir a los transportistas de un paro que iba a complicar mucho las cosas y que obligaba al gobierno a actuar como lo dice la ley y la Constitución. Todo esto, en medio de una crisis de gabinete, una crisis de la vicepresidenta, un presupuesto que no le gusta a nadie y que vamos a ver cómo termina, y un presidente señalado, porque ojo, aquí no se olvidan las cosas así de rápido, un presidente señalado por investigaciones de prensa difíciles de rebatir, por las tres palabras que más asustan a Lenín Moreno, Coca-Cola Sinclair, pues nos han llevado una semana caótica. Y lo que muchos se preguntan, sobre todo los que tienen más neuronas que yo, es si tal vez el escándalo de la señora vicepresidenta ha servido para tapar el escándalo del señor presidente. Si tal vez los diezmos de Vicuña han puesto en stand-by los muebles de Lenín Moreno. Se lo pregunto a la persona que mejor puede saberle esta respuesta, el periodista que ha investigado junto a Mil Hojas, Plan B y La Fuente, los muebles de Lenín Moreno en Ginebra, la relación de Lenín Moreno con Sino Hidro, con Conto Patiño, Coca-Cola Sinclair, un negocio del que se ha hablado durante años en los pasillos de la política. También hablamos sobre la vicepresidenta, qué pasa en este país de escándalos, a dónde carajo vamos. Hablo, por supuesto, del buen amigo y maestro Cristian Zurita. Gracias por quedarse en la entrevista, yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias por compartir, no saben cuánto nos ayuda el hecho de que compartan los contenidos de La Posta. Estoy atento a sus preguntas, ya me conecto para ver cómo están llevando las cosas. Y gracias Cristian Zurita, qué gusto tenerte por fin. Qué difícil sentarte en una entrevista a ti, ¿no? Si no con Juan Carlos Calderón, tú no vas a ningún lado. No. Escribimos un libro juntos, no vivimos. Tengo una historia ahí mucho más fuerte que la tuya y la mía. Es una historia de larga data. Comienzo con lo importante. El escándalo de Vicuña. ¿Te parece forjado? ¿Te parece una forma de desviar la atención del escándalo de Moreno? Bueno, lo que hemos enfrentado, y siempre una de las estrategias ha sido tapar un escándalo con otro. Lo que sucede es que es una jugada extremadamente peligrosa la que intenta hacer el gobierno, porque a mí no me cabe duda que es el gobierno quien ha destapado este tema de María Alejandra Vicuña. O sea, ¿tú crees que la información, el chivatazo, vino de dentro de Carondelet? Ah, pero por supuesto, es totalmente cierto. Tanto es así que ningún medio de comunicación se atrevería a haber actuado con semejante rapidez para publicar una nota. No lo harían nunca. Si hubiesen tomado un tiempo, si es que la información hubiese venido de otro lugar, de una fuente que ellos no hubiesen tenido la seguridad, hubieran ido a preguntar a la vicepresidenta, si hubieran tomado el tiempo de esperarle, y allí hubieran publicado con la información. La vicepresidenta Vicuña, lo primero que dijo ayer fue:
este reportaje muy bien planificado y muy bien concertado. No dijo con quién. ¿Pero tú crees que Teleamazonas se va a prestar para concertar con el gobierno cómo tumbarse a una vicepresidenta? Totalmente. Totalmente. Por supuesto. Pobre. Si no, no hubiera publicado. Es el tema central. Sí. En 10 años de correísmo, ¿les hubieses visto publicar algo parecido como lo que hicieron ayer? No. No. Porque los medios se escondieron. ¿Sí? Los medios se escondieron. Y los que nos defendimos, panza arriba, pues de alguna manera logramos salir. Hoy, los periodistas que defendimos o dimos la cara... Sí, pero no todo el mundo se escondió, ¿no? Que ahí estuvo Diario Expreso con Cristian Zurita, Mario Viles, María Elena Arellano, Juan Carlos Calderón, dando la pelea. No todos los medios, por supuesto, pero o sea, la prensa escrita sí dio una muestra clara de pelea. Pero lo de ayer es impensable. El tema de ayer es impensable. Y te pongo como contraposición. El tema que nosotros presentamos con respecto a las facturas presentadas de la compra de los muebles que fueron destinados al departamento de Lenín Moreno, esto fue conversado hace un mes en el despacho del secretario de comunicación. No te me adelantes, que quiero eso con detallito. Sí, no simplemente poner una analogía. Este tema fue conocido por el presidente hace un mes antes de su publicación. Un mes antes. Estaban al tanto de lo que se iba a publicar. ¿Sí? Lo de ayer, que es una denuncia extremadamente fuerte contra la vicepresidenta, ni siquiera pasa por las preguntas a la vicepresidenta. ¿Ya? ¿Y cómo es que con la fuerza que se actúa para que esto se publique y se convierta en un escándalo tapando al otro, eso no hubiese pasado si es que no tuvieran la seguridad de quién les entregó la información? Te lo pongo, me pongo abogado del diablo aquí. ¿Qué tal si lo que sucede es que el tema de los muebles, que ya quiero que me lo detalles, pero para tontos, es más complicado de captar y de dimensionar en qué nivel de corrupción puede caer eso, que cuando alguien te menciona la palabra diezmos después de que llevamos 2 meses con bochornosos espectáculos, con audios de asambleístas pidiendo la platita, que ya sabemos cómo funciona, que es plata cash que le cae al bolsillo del funcionario público? ¿Qué tal si la reacción y la dimensión de la reacción viene precisamente por esa sensibilidad que produce el caso de los diezmos? El caso diezmos tiene una autopista trazada, bien alineada y con toda la señalización vertical y horizontal que se necesita. Se ha estado hablando y obviamente existe un grupo anticorreísta que es un grupo suficientemente potente, fuerte y estomacal que reacciona inmediatamente a cualquier información que se publique sobre ellos, ¿no? La vicepresidenta Vicuña es parte de ese pasado y de ese presente, entonces por eso es que ha concitado tanta importancia, a tal punto que esconde lo otro, que es un camino sinuoso, ¿sí? Sí. No, de autopista no tiene nada, es un camino casi vecinal. Casi de sendero, hombre. Sí, sí, es un sendero de caminata para quien efectivamente tiene el interés de entender qué es lo que encuentra a su alrededor. Entonces, sí hay una diferencia. Sí. Dices que la información sale de dentro del gobierno. ¿Te atreves a apostar por un nombre, por un bando dentro del gobierno? Me imagino quién es. No me atrevería a decirle porque eso generaría más tensiones y complicaciones. Pero está claro que un medio jamás hubiese atrevido a publicar algo si es que no tuviera el respaldo político de alguien fuerte atrás. ¿Quién gana con la caída de Vicuña? Porque estamos claros que va para abajo, ¿no? Sí, yo creo que esto es un camino sin retorno para la vicepresidenta. De hecho, las declaraciones del día de ayer han sido lamentables. Ella tenía que haber tenido otro discurso, porque cuando uno es fuertemente atacado, lo mejor es guardar silencio. Cuando ya no tienes una salida, tienes que buscar una explicación, y no es la explicación que ella ha tratado de brindar. Creo que ella tiene los días contados. Creo que a ella le van a pedir la renuncia antes de que vayamos a un juicio, sí, a un juicio político. Me ha encantado cuando dice, le agradezco al presidente por todo el respaldo y el cariño que me ha demostrado. Le digo, bueno, ministra, te lo habrá demostrado a puerta cerrada, porque cuando el presidente se pronunció en público lo que dijo fue, investíguenla. Sí, encontrarán un camino decoroso para su salida. Lenín Moreno es una persona
que su estilo no es pelearse, sino mantener y encontrar una salida decorosa para todos sus funcionarios. Lo hemos visto, uh-huh. Hará lo mismo con su vicepresidenta, quien de alguna manera ha servido para sus fines políticos desde que Jorge Glass dejó la vicepresidencia. Y pues le queda a ella un largo camino de explicar claramente los hechos. Ahora, ¿quién está detrás? ¿Y a quién puede beneficiar? ¿A quién la veamos? Lo veremos cuando alguien intente llegar, ¿no? Exactamente, lo veamos como vicepresidente. Y ahí pues tendremos la respuesta, ¿sí? Existe un viejo principio del código penal, ¿no? Haciendo una analogía, pero podríamos decir que por el beneficio se llega al reo. Sí. Es un principio básico en el cual yo siempre me he guiado para hacer mi trabajo. Y acá no va a ser distinto. O sea, vamos a ver quién es el beneficiado, pues, y entenderemos por dónde salió la información. Vamos a volver al caso de Vicuña, pero después de analizar Coca-Cola Sinclair. Porque me parece que es justo, porque me parece que vale la pena y porque me parece que sería un desperdicio no aprovechar tu presencia aquí para hablar de un caso como este. Coca-Cola Sinclair, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre de Javier Macías Carminiani y Lenín Moreno junto a Coca-Cola Sinclair? Este tema yo lo habré identificado alrededor del año 2015, ¿sí? Al año 2015, en el cual ya se conocía que él había estado muy cerca como lobista, uh-huh. en la consecución de este proyecto, ¿no? Todavía además, no tenía claro sus relaciones y sus relacionados. Además, no, te hablo del dato detonante, ¿no? O sea, la primera vez que te llega el primer run que detona una investigación, no sé tú, pero yo había escuchado muchas veces la historia porque el señor Javier Macías Carminiani, si el presidente quiere parar esto, lo primero que tiene que hacer es cerrar la boca a Macías Carminiani, que ha ido mostrando su casa a medio Guayaquil contándole cómo fue que la compró. Y si me quiere pedir nombres del señor Carminiani, se los voy a dar en privado cuando sea posible. Pero es un tema que no tiene ni un mes ni dos meses, lleva años rodando sin que nadie se anime a ir a por él. ¿Qué te hace animarte? ¿Qué te hace animarte a ir por un tipo al que la prensa parece no querer tocar? Hablo de Lenín Moreno. No sé si coincides conmigo, pero me parece que hay no un acuerdo, pero una especie de pacto tácito donde la prensa le dice, tú eres menos malo que Correa, no voy por ti. Porque la prensa le tiene mucho miedo a Correa. Es sobre todo... Es el fantasma de Correa. Es el fantasma. Si él tiene el fantasma de Correa es una línea incruzable para la mayoría o para una buena parte. Pero el tema de Macías y su relación con el presidente es muy bien conocido en la sociedad guayaquileña. ¿Sí? O sea, todo el mundo conoce que existe una relación estrecha entre la esposa del señor presidente de la República, la señora Rocío González, con la esposa de Javier Macías, que es la señora Mariuxi Patiño de Macías, ¿no? Eso no es extraño. El propio presidente no lo ha negado. El señor Javier Macías desde hace mucho ha venido señalando que Lenin es un amigo personal, uh-huh. y de por medio la figura del patriarca de este grupo, que es, uh-huh. Conto Patiño, ¿no? Que es un hombre importante, es un empresario importante, uh-huh. de negocios, y es el primero que trajo las empresas chinas al Ecuador, ¿no? En una frase, bueno, un párrafo, para el que no se ha leído las tres entregas del reportaje, que habrá más de uno, uh-huh. ¿cómo le explica la historia? El representante de la empresa china Sinohidro, que construyó la obra más grande de la Revolución Ciudadana, le hizo compras a Lenín Moreno. Le hizo compras. Ok, vamos a identificar contextos, personajes, tiempos, todo aquello. La obra más importante, Coca-Cola Sinclair, ¿es la más importante porque es la que más cuesta? ¿Es la más importante porque era el proyecto emblema? ¿Por qué es la más importante? Es por su volumen, ¿no? Esa sí es una mega obra. Si es que se podría hacer una,
una comparación con obras en, en el resto del mundo debe estar entre las 15, 20 más grandes que se han, que se han hecho, ¿no? Es una cosa importante, son 22 kilómetros de túnel atravesando la, la cordillera oriental, que es una cosa enorme, sistemas de estabilización para evitar que estas montañas que están en constante movimiento, porque los Andes son montañas jóvenes, se encuentran aún consolidándose en su estructura geológica. El hecho de construir luego de ese túnel un sistema de compensación de aguas, porque se dieron cuenta que si es que no lo hacían iban a tener más problemas de lo que se, de lo que ellos tenían previsto, y por el monto, ¿no? El en total, si tomamos el sistema de transmisión más la, con la construcción de la central, estamos hablando sobre los 3.600 millones de dólares, ¿no? Tres puntos del PIB en esa, esa época. Sí, sí. En un país que de pronto empezó a construir una obra, cuando vino el boom petrolero, luego el precio del petróleo no se estabilizó como ellos pensaban, tuvieron que buscar el financiamiento y lo hicieron directamente con los chinos. Esta es una obra que, como acostumbrado el correísmo, se decreta emergencia y se entrega a dedo, o es una obra que va a concurso, que se licita, o es una obra producto de esa relación incestuosa con la China, que le dicen, bueno, ya aquí está la platita, aquí está también quien la va a construir. Sí, se parece más a eso. Es una obra que en contexto se constituye un quítate tú para ponerme yo. Rafael Correa había logrado hacer un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner para traer a una empresa que era de papel en realidad, ¿no? Pero que suponía sería la gestora de encontrar los recursos y los, y los constructores de esta obra que se llamaba Enarsa. Esta empresa no tuvo en verdad ninguna capacidad de gestión, y lo que se hizo es, mientras se la sacaba y se liquidaba y se le pagaba un 5 millones de dólares como compensación por haber hecho un trabajo que nunca hizo, a la par ya tenía firmado el contrato con Sinohidro. Ahí no hubo ningún tipo de concurso. Ahí fue directamente el acuerdo de firmar con ellos. Sinohidro es empresa, como suelen ser las empresas chinas, ¿de propiedad estatal, o sea, del, del Estado chino, o es una empresa privada con bandera china? Es una empresa estatal, sí, okay. Y, es, y debe ser entre las dos o tres más grandes que tiene, tiene ese país. Sinohidro es la constructora de la central Tres Bocas, que es la central más grande del planeta. ¿Dónde aparece entonces la necesidad de un lobista? Él ya era representante de la empresa. No es que lo hizo, no es que lo buscó. ¿Te refieres a Conto Patiño? A Conto Patiño, okay. Sí. Conto Patiño ya era representante de la empresa. Conto Patiño ya tenía una relación estrecha con la, con el presidente y el vicepresidente, mucho más con el vicepresidente. Entonces, fue la línea para encontrar el camino. ¿De dónde se conocen estos? ¿De dónde son amigos Conto Patiño y Lenín Moreno? No, Lenín Moreno tiene amistades de antaño. Lenín Moreno era un hombre conocido, era un hombre respetado, sobre todo querido, que por su es simpático, ¿no? Pues hizo muchas importantes amistades, ¿no? Muchas, entre ellos Conto Patiño. En realidad tiene un pasado muy importante Lenín Moreno, que de alguna manera se refleja ahora en su gobierno, ¿no? Entonces él ha sido criticado por muchos temas, por ejemplo el hecho de no haber impulsado políticamente un proceso de investigación sobre el tema de la comercialización de crudo, por ejemplo. Pero él tiene una amistad muy profunda, por ejemplo, con Enrique Cadena, amigo personal de Enrique Cadena. ¿El presidente personalmente? El presidente de la República, y él no lo va a desmentir. Él sabe, sí. Fueron compañeros mientras estuvieron en el Club Buenavista, y asistían juntos al club. O sea, existe una amistad de antaño que por temas de divorcio social, de alguna manera, no se conoce. Conto Patiño es padre de la esposa de Javier Macías, María Auxiliadora Patiño. Se hace el contrato de Sinohidro, aquí hay una gran fiesta en la Revolución, tiene una obra emblemática. Lenín Moreno deja de ser vicepresidente, se mueve hasta Ginebra. Se mueve a Ginebra, así es. Y es entonces cuando se compran los famosos muebles. Claro, esta factura que se ha identificado proviene del año diciembre de 2015, me parece, ¿sí?
En diciembre de 2015 existe una transferencia desde la cuenta de una empresa panameña llamada INA Investment Corporation por $19,300 a un almacén de muebles que no solo tiene su sede en Ginebra, sino también en otras ciudades de Europa. No es que es un almacén de alto nivel, pero tiene unos muebles interesantes para quienes disfrutan de una gama clásica y antigua. Okay. Y al parecer hacen la compra de dos muebles, ¿sí? Una consola y un escritorio por $19,300. Y eso es pagado desde el banco, desde un banco panameño, desde el Balboa Trust Bank. Se hace la transferencia a esta cuenta y se pone como dirección el domicilio de los Patiño, de los Carmignani Patiño, ¿sí? Y quien hace la transferencia es María Auxiliadora Patiño, ¿sí? Ok, ¿ya? O sea, estos muebles los compra María Auxiliadora Patiño, es al menos quien hace la transferencia, pone su dirección de Ecuador, del Ecuador, me imagino. Así es. Y paga a través de una empresa en Panamá que se llama INA Investment. Así es. Que ha sido muy suspicaz, ya te voy a preguntar luego por el nombre de la compañía, como le has preguntado a todo el gobierno. ¿Cuál es el pito ahí con Lenín Moreno? ¿Dónde aparece Lenín Moreno en esta historia? Lenín Moreno es el receptor de los muebles. Y la respuesta que dio el secretario de comunicación fue que esos muebles fueron embodegados por 2 años, ¿sí? Y que luego en el retorno de Lenín Moreno o de su misión diplomática, se los entregó. A ver, vamos paso a paso. Cuando ustedes escriben el reportaje, por cierto, este fue un reportaje escrito, no me atreví a decir los nombres de Juan Carlos y Fernando Villavicencio. Juan Carlos, porque no sabía si eran los tres. Fernando Villavicencio, mi persona y algunas personas más que han intervenido. Cuando ustedes escriben que la familia Macías Patiño la muebla la casa de Lenín Moreno, ¿les consta que los muebles fueron utilizados por Lenín Moreno o tienen la constancia de la compra de los muebles? Tenemos la constancia de la compra y el envío, ¿no es cierto? Tenemos constancia de que los muebles llegaron por palabras del propio secretario de comunicación. Él dice que fueron embodegados. Debemos sí, el gobierno dice, mira, no sé por qué hay tanto rollo, el señor Macías, que es buen amigo del presidente, reconoce que son amigos, compra unos muebles en Ginebra, pues le pide a su amigo Lenin, que está allá disfrutando becado por el dinero de los ecuatorianos en Ginebra, que se los tenga, lo embodegan y luego Lenin se los trae. Es una historia creíble. Es una historia. Es una historia. Quiero decir, son cosas que pueden pasar. ¿O no? De hecho, pasaron. La pregunta es si es que fueron o no fueron embodegados. O sea, uno ingresa, recuerden que luego de... Porque fue Mil Hojas quien publicó los gastos de Lenín Moreno en Ginebra. Y fuimos nosotros quienes identificamos el $1.6 millones ¿sí? que había recibido por pedido de él. Él pidió que ese eran los recursos que se necesitaba para vivir en Ginebra. Y pues, luego de eso, Lenín Moreno, junto con un conocido, hacen un recorrido por el departamento en el que vivía, ¿sí? Y los muebles comprados en esa tienda son prácticamente los muebles que tú puedes ver en la plataforma de venta, en la página web que tiene este almacén. Y son los mismos que están en su departamento. ¿Me quieres decir que en el video se ven los muebles que compraron? Claro, ahí están. Ahí están. O sea, tú miras la línea de venta de muebles en la página web y mira el video que el mismo presidente, el entonces diplomático Lenín Moreno, tenía en su departamento y es la misma línea de muebles. Entonces, seguramente tenía otros muebles más embodegados. Sí, eso es lo que nos quiere decir el gobierno. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? A eso voy. Porque, sí. ¿Cuál es el rollo? Hay gente que dirá, ya el man recibió de su buen amigo unos muebles de regalo. ¿Dónde está el lío? Conto Patiño, que es el representante de la empresa Sinohidro, ¿sí? Que además fue
subcontratista de esa empresa para el levantamiento de Coca-Cola Sinclair, ¿sí? Que según palabras del ingeniero Ítalo Centenaro, que fue quien firmó el contrato, recibió el 1% de regalías por haber firmado ese contrato, ¿sí? Es un hombre que tuvo importantes negocios con el gobierno. Una persona que hace importantes negocios con el gobierno le entrega o le regala o hace una compra de muebles que le están llegando a la dirección del actual presidente de la República, es un tema de interés público y de transparencia que nos tienen que explicar hasta dónde llegan estas relaciones, pues. Porque si yo compro muebles y me los tienen bodegados, es que tiene que haber una relación muy estrecha. Sí, sí, obviamente. ¿Sí? Y esta relación estrecha es la que nos tiene que explicar el presidente de la República y la que tiene que dejar en evidencia Conto Patiño. ¿Por qué? Porque esta publicación que nosotros hicimos la semana pasada nace de la investigación profunda y larga que hizo Diario El Universo y que la presentó en febrero de este año. ¿Sí? ¿Y ellos qué decían? El señor Conto Patiño tiene un conflicto judicial con el SRI porque está, perdón, Sinohidro, tiene un conflicto judicial con el SRI porque está reclamando se le devuelvan una serie de recursos pagados a través de impuestos y están pidiendo su devolución. ¿Y qué es lo que pedían? Sí, dentro de este conflicto lo que se evidencia es que existe un traspaso de 18 millones de dólares aproximadamente desde Sinohidro Beijing a la empresa de Conto Patiño en Panamá, y luego ese dinero es trasladado a otra serie de empresas en las cuales Patiño y Javier Macías y su esposa también son accionistas, porque son empresas fantasmas, y eso está determinado en el proceso judicial que evidenció El Universo en inicios de este año. A esa investigación lo que le faltaban eran nombres. Y lo que ha hecho esta factura que evidencia es ponerle nombres a esa relación. ¿Una de esas empresas era INA Investments? No, era Recorsa. INA es una nueva empresa que tenemos que entender cuál es el papel, de dónde vienen estos recursos, ¿sí? ¿Cómo es que se constituyó una empresa y qué hace? ¿A qué se dedica? Sí. ¿Quiénes son? ¿Por qué frente a esta empresa está directamente, es manejada, o sea, administrada por un personaje importante de la política panameña? ¿Y por qué esta persona ha venido varias veces al Ecuador? O sea, estas relaciones que directamente involucran amigos del presidente tienen que transparentarse, porque la transparencia es el único camino a la verdad. Y si es que se mantiene silencio, pues nos hacen pensar cualquier cosa. ¿Tú sospechas que aquí hay algo poco ético o algo ilegal? No quisiera establecer una conclusión No conclusión, pero alguna tesis tendrá. Cuando uno investiga, uno dice, mira, estoy mirando a un conflicto de intereses o tal vez estoy mirando algo ilegal. Cuando nosotros observamos conflictos de intereses, directamente están relacionados a ilegalidades. Entonces, aquí tendrán que aclarar cómo es que salió la plata de INA. ¿Cómo es que Recorsa, que es una empresa que también está radicada en Panamá, que ha crecido enormemente como una empresa constructora, que transfirió dineros al Ecuador a empresas fantasmas, ¿sí? Y esta amistad directa con el presidente, en el cual yo he dicho, bueno, pues o sea, sí son mis amigos, pero no digo más allá, todo esto tiene que transparentarse de forma clara. Le preguntaste al presidente a través de la Secretaría de Comunicación si In Investment corresponde a un nombre en honor a la terminación del nombre de sus hijas. Yo se lo comenté ¿No a... No te parece ir muy allá. Yo se lo comenté al secretario de comunicación, le di mi parecer, ¿sí? Le dije, mira, aquí hay una suerte de coincidencia, yo tengo mi percepción, no quisiera decirla, sí, porque es demasiado arriesgado expresarlo públicamente. Le dije, pero mira, tú deberías analizar esto y esto le deberías decir. Pero lo expresaron públicamente, está en el reportaje. Si esto no es algo que me has contado tú, es que lo he leído en lo que hemos dicho, lo que hemos dicho es que existe una coincidencia entre la terminación el nombre de la empresa INA y el nombre de las hijas de Lenín Moreno. ¿Sí? Irina, Cristina
Karina. Karina. Entonces lo hemos expuesto y yo se lo dije y le dije algunas otras cosas más. Él me escuchó. De eso directamente no emitió ningún comentario. Vamos. No tenía por qué hacerlo tampoco. Un poco a eso. ¿Cómo fue el proceso de reportería en relación al gobierno, en el proceso de contrastación? Tú me hablas de una cita que sucedió hace un mes. Creo haber leído que la cita la pidió el propio secretario de comunicación, que todavía no sabías cómo se había enterado que tú investigabas eso. Sí, eso fue muy extraño. No le he dado mayor valor a eso, pero en realidad sí fue extraño porque yo recibí una llamada un fin de semana y fue cuando se celebraba la 74 conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa en Salta, Argentina. Para entonces yo ya sabía que había ganado el premio Sociedad Interamericana de Prensa y veo mi teléfono y veo los números iniciales de la Argentina y digo, wow, me están llamando para felicitarme. Digo, sí, me están llamando para decirme que efectivamente tengo el premio y que me lo concedió. Entonces contesté y era el secretario de Comunicación. Y me dice, mire, estoy muy preocupado porque sé que estás haciendo una investigación sobre los gastos de campaña del presidente y pues yo quisiera reunirme urgentemente contigo para explicarte de qué se trata. Le dije, no, disculpe, esto no es así. No, son gastos de campaña. Son gastos. Pero gracias por la idea. Sí, pero gracias por la idea. Pero son gastos de este tipo y se lo expliqué telefónicamente. Ni bien llegó, recibí la llamada y dijo, reunámonos. Nos reunimos en su despacho y yo le pregunté, oye, ¿cómo te enteraste, no? Mientras yo esperaba una llamada de felicitación desde la Argentina por haber recibido el premio, la verdad es que era Michelena llamándome porque estaba ya alertado de este tema. Sí. ¿Te dijo cómo se enteró? No, nunca me lo dijo. ¿Habías consultado con algún funcionario de gobierno del tema? No, pero en la información que nosotros tuvimos acceso detalla una serie de... porque parte de un perfil construido al señor Macías Carmignani desde mediados de 2016. ¿Sí? Entonces, ahí hay una gran cantidad de información en la que está lo que acabamos de publicar, pero existe otra gran cantidad de información que no se ha hecho pública porque estamos contrastando. Eso, sí. ¿Sí? Y pues toda esa información, al parecer, es real. Sí, es real. Es decir, ahí hay un conflicto muy grave de intereses y no tengo problema en adelantarlos. Entendemos que está ha intentado consolidar una serie de negocios a nivel de reaseguros. ¿Sí? Entonces, por allí también va. Todo el mundo se mueve. Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, aquí todavía el camino no se ha acabado. ¿Sí? Es un camino... es un camino angosto, pero todavía hay camino que trozar, levantar y constituir. Y a medida que nosotros hemos avanzando, buscando respuestas, nos hemos dado cuenta que las personas que son nombradas, efectivamente han tenido reuniones, conversaciones con él, ha buscado consolidar ciertos acuerdos. Y la consolidación y explicación de lo que nosotros vimos de acuerdo a las facturas también no nos fueron desmentidas, nunca fueron desmentidas por el presidente de la República. Entonces hay un tema que sobrepasa al presidente de la República y establece un camino de Javier Macías para investigar. Recta final de la conversación con Cristian Zurita, no quiero irme sin tomar tu versión. ¿Cómo reaccionas o cómo mides la reacción que tuvo el gobierno, más bien? ¿Cómo mides cuando te calificaron de un periodista con prácticas poco éticas? ¿Cómo mides cuando te hablaron de que no cumplías los más elementales principios del periodismo? Que fueron más o menos las palabras que utilizó el secretario de Comunicación en un comunicado bastante grosero, con el que, por cierto, nos solidarizamos contigo el día que salió y lo vuelvo a hacer ahora que estás aquí. ¿Cómo reaccionas? ¿Te esperabas una reacción así del gobierno del diálogo? ¿Del corazoncito y del amor? Sí. A ver, yo tengo un límite de tolerancia muy amplio. Yo no me asusto por las cosas. Yo vi la carta. En verdad, hay gente que está muy molesta. Yo la sentí comedida. Después de lo que hemos visto en 10 años. Sí, en realidad. Ya si no trae insultos, muchas gracias. Sí, recibir una carta en ese tipo, de ese tipo no es mayor cosa. No es mayor cosa.
Tal vez Michelin estaba muy molesto porque él esperaba que exista un proceso de contrastación mayor con el presidente. Es posible que él tenga razón. Te ofrecieron una entrevista con el presidente, según el secretario. Y todavía está abierta esa posibilidad. Okay. Pero nosotros vamos a esperar a buscar y lograr consolidar una serie de información, ¿sí?, que estamos recabándola. Para sentarnos con el señor presidente y tener una entrevista un poco más fluida. Yo dudo que pueda ser de forma inmediata, no te hablo dentro de los 15, 30 días siguientes, ¿no? Pero es posible que para enero tengamos las cosas un poco más claras con respecto a ese tema y pidamos formalmente una entrevista con el señor presidente de la República. Más allá de eso, Michelena tiene que apagar muchos incendios y Michelena no es un bombero. Sí. Entonces yo lo entiendo, es un hombre que tiene... límites. No, te han puesto jodido, ¿no? Sí, en un gobierno lleno de escándalos. Sí. Heredar el correísmo, sacudirse él mismo del correísmo, no debe ser sencillo. Entonces, yo lo entiendo, lo comprendo y espero que esto no se convierta en nada personal entre nosotros y él. Vicuña, que prometí volver a esto antes de irnos. Vicuña, ¿la ves renunciando? No. Va a tener que irse por la fuerza tal como se fue Glass. ¿Eso significa que el presidente la obliga a renunciar? No, pero veremos una acción judicial inmediata tal como se lo hizo con Glass. Al presidente Lenin es un hombre de alguna manera diplomático. No va a avanzar más allá de lo que dijo, que ya es bastante. Para Lenin ya es bastante. Tenemos que esperar ya la respuesta que inmediatamente dio la fiscal subrogante. No la conocíamos de la fiscal subrogante. Sí, salió a hablar específicamente de ese tema y decir que ya va a abrir una investigación. Al presidente le conviene sacarse a María Alejandra Vicuña de encima, que tiene que ser bien pesada. Al presidente le conviene sacarse a Vicuña, tiene que hacerlo, y solo allí tiene la posibilidad de reinventarse y evitar un colapso total del régimen. ¿Y el perfil para reemplazar a Vicuña tiene que salir de dentro o de fuera del gabinete? Tiene que salir de dentro del gabinete, y yo creo que tiene gente muy versátil políticamente, que puede manejar bien los tiempos. Sobre todo dos o tres crisis. Mujeres dentro del gabinete. Hay mujeres que pueden efectivamente salir a darle este aire que necesita el régimen, que Lenin ni su círculo lo tiene. Lo que estamos viviendo es una vaina de agotamiento, de escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo. ¿Esto es tan malo como algunos piensan o tan bueno como otros creen? No, es pésimo, porque Lenin en verdad lo que en términos reales ha hecho es sustentar su poder en base de y sacar a quienes lo estorbaban. A quien le estorbaba era Glass. Paró eso que él llamó la cirugía mayor de la corrupción y el resto quedó igual, ¿sí? Pero es tan fuerte el embate y las olas que le vienen que tiene que reinventarse. Entonces, ahora sí, si es que no hace una lucha, la única capacidad que tiene es luchar efectivamente contra la corrupción y reinventarse en ello o naufragar, porque si no lo hace, yo sí veo un camino muy difícil, muy oscuro para el futuro ecuatoriano. Nos volveremos a sentar a conversar, probablemente después en la entrevista con Lenín Moreno. Mucha suerte. Demoraste también con Gran Hermano, pero llegaste. Gracias, Cristian Zurita. Con ustedes mi conclusión de esta mañana, muy cortita, el punto final. Dos partes para la conclusión de hoy, muy rápido porque estoy corto de tiempo. El primero, para el presidente de la República, que ha dicho bastante para lo que acostumbra decir, pero ha dicho las cosas de forma insuficiente. Está bien que el presidente no respalde a la vicepresidenta de la República, hoy cuestionada, hoy caída, hoy casi convertida en paria. No la respalda porque el presidente asegura, en lugar de decir, espero que la justicia ratifique su inocencia, tiene mi respaldo absoluto, en lugar de decir mi respaldo, mi cariño, como hubiera querido María Alejandra Vicuña, ha dicho lo propio de un presidente, que las instituciones funcionen, que la justicia investigue, que se determinen las responsabilidades si estas existen. Eso es dejarla sola con los leones.
pero no es el mensaje que necesita el país. El país necesita mensajes más claros, menos difusos, menos incomprensibles como los que suele enviar el presidente de la República. El país necesita que, si el presidente de la República está del lado de la verdad, deje a María Alejandra utilizar su propia oficina para defenderse de los leones y no le conceda un espacio como el Salón Azul del Palacio de Carondelet, con la imagen de la presidencia de gobierno detrás de su cabeza, acusada de corrupción. El país necesita que, si el presidente está dudando de su vicepresidenta, de la mujer a la que le encargó la segunda oficina de este país, la convierta a lo que convirtió a Jorge Glass, en un zombi viviente, una vicepresidenta sin funciones. ¿O se va a sentir usted representado, señor Lenín Moreno, cuando María Alejandra Vicuña acuda a un evento la próxima semana? ¿O se va a sentir usted representado si la señora María Alejandra Vicuña acude a un foro internacional? Porque si usted se siente representado, no sé quién carajo nos va a representar a nosotros, los ciudadanos, que no creo que nos sintamos representados cuando una persona acusada de corrupción, en lugar de salir a presentar la renuncia, que es lo que corresponde, sale a presentar una mamarrachada como el discurso de ayer por la tarde-noche. Una mamarrachada que, por cierto, le demoró 24 horas. Ya no voy a abundar en eso. Señor presidente, si bien la justicia tiene que investigar, si bien el Parlamento tiene que actuar y si bien me alegra mucho que la UAFE ya haya entregado información, la responsabilidad también es suya. Fue usted quien puso a María Alejandra Vicuña en esa terna, fue usted quien la pidió como vicepresidenta, fue usted quien se dijo sentir orgulloso por tener una compañera como ella en Carondelet. La otra parte de la conclusión va dirigida a los ciudadanos, a que miren los alcances que tiene la capacidad de la denuncia, que esto es la denuncia de una persona. La denuncia de una persona, y lo digo porque sé que hay muchos allí, afuera, con información, pero también con miedo, con amenazas. Que hay gente que se cree muy poderosa y te va diciendo que no vas a volver a trabajar en el sector público nunca más en tu vida. Que hay gente que se cree muy poderosa y te dice que te va a perseguir, que va a usar la justicia, que nunca les vas a ganar. Esto es una prueba de que no importa qué tan poderoso te creas, qué tan grande sea la oficina que ocupas, cuando la verdad está de tu lado, cuando vas a la prensa que quiere luchar contra el poder, cuando te asiste la justicia y el derecho, por muy grandes que sean, caen. Y entre más grandes, más duro. Nos veremos aquí mañana. Yo creo que los acompaña mañana jueves. Sí, los acompaña Ana Gabriela Oquendo. Yo me tomo un día de descanso, vengo el viernes, ya nos vemos. Hola, soy Luis Eduardo Vivanco. Y yo, Anderson Boscán. Y nos vamos de After. Sí, hemos ideado un nuevo espacio para hablar de cosas importantes. Con nuestro estilacho. ¿Solo con nosotros? No, cada vez tendremos unos invitados, Pepa, para saber lo que realmente está pasando en el país. Si vienes, podrás ser parte de un grupo exclusivo de gente que disfruta de estar informada. Este jueves 6 de diciembre en el Auditorio Alhambra, en el kilómetro 2.5 de la vía San Borondón. Y tragos o jugo de naranja. Sí, porque luego del After vas a tener acceso al After del After con la mejor música y la mejor de las ondas. Pero los tragos son antes, durante y después. Bacán, y también hay jama. Ven al primer After de La Posta. Nos acompañará Santiago Cuesta Caputi, ministro consejero de gobierno, y Alberto Acosta Aburneo, editor de Análisis Semanal.